Good morning, San Diego. How you guys doing? Jesus Martinez, your host with the most, back at it again here at Otay Auto Auctions. That's right. Today is Friday. It's midday. It's noon. And tomorrow we have auction day here at Otay Auto Auctions. Like you guys already know, every single Saturday comes 9:15. We have comes 9 a.m. We have an auction here at Otay Auto Auction, 8968 Siempre Viva Road. You have a Thursday and Friday to come and do your inspections. That's what I'm here today to invite you to come out today, maybe you came yesterday, all throughout our 9 a.m. to 2 p.m. You can come here in person to check out the vehicles, do your inspection, make sure that everything is according to how you wanna, you know, bid on it. So that's right. You still have time today to show up here at 8968 Siempre Viva Road. So you can do your inspection and finalize your registration process. You may have already started the registration process through online at www.otayautoauctions.com. I have a link for Live Auction World. That is the platform we are using to have this great auction take place. So if you've already done that, you still need to show up here in person to finalize your registration process. Give up your cash deposit. $500 for if you're thinking about purchasing a single vehicle, $1,000 deposit if you're thinking about purchasing multiple vehicles, and that way you'll be getting your bidder number and you'll be good to go come Saturday morning, 9 a.m. We'll have our star auctioneer Oscar Velez getting things started here right around 9 a.m. So if Saturday comes and you're trying to register on Saturday, it'll be too late because you need to be here in person to do your cash deposit. That's right. Así es, amigos. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Jesús Martínez. De regreso aquí con ustedes en Otay Auto Auction para invitarlos a que vengan a hacer su inspección aquí en persona al 8968 Siempre Viva Road y finalizar lo que es tu registro para participar completamente en línea a través de lo que es Live Auction World, la plataforma que estamos usando para llevar a cabo esta gran subasta. Es muy fácil para registrarte. De hecho, tal vez empezaste tu registro en línea en el www.otayautoauctions.com, auctions con S al último, .com, iniciaste tu registro, pero aún así ocupas venir aquí en persona al 8968 Siempre Viva Road y finalizar tu registro, dar tu depósito en efectivo, $500 si piensas apostarle en un vehículo, $1,000 si piensas apostarle en múltiples vehículos, y de esa forma ya estás listo con tu número de apostador en la plataforma de Live Auction World para apostar a eso de las 9 de la mañana aquí con Oscar Vélez, nuestro subastador estrella. Ya vamos a estar teniendo todo preparado, los carros alineados para que puedan apostarles. Así es, amigos, le quiero mandar un saludo aquí a mi amigo Cachito Larios, que está presente aquí con los comentarios, y cada uno de ustedes que está aquí sintonizándose a esta gran transmisión, a esta probadita de lo que viene en este fin de semana, esta gran subasta que es Otay Auto Auctions. Y déjame les digo, amigos, vaya inventario que tenemos para ustedes este fin de semana, este sábado. Está increíble. Yo sé que siempre me están pidiendo por ahí que las Rangers, ¿dónde están las Rangers para el trabajo, para la chamba? Y este fin de semana tenemos muy buena selección de Rangers, amigos. Empezando por esta que puedes ver aquí en pantalla, esta Ranger azulita. Parece que es ya una modelo de las más nuevas. Ya saben que las dejaron de hacer por un tiempo. Pues esta puede haber sido como una 2004, algo así. Ahorita checamos, de hecho puedes checar lo que es el inventario, la información exacta de cada uno de estos vehículos ahí mismo en lo que es la página web, en el www.otayautoauctions.com, auctions con S al último. Vas a poder encontrar lo que es las millas, el número de identificación del vehículo. De esa forma te puedes dar cuenta si lo puedes pasar a México o no. Ya sabes, los primeros, el primero tiene que ser un número para que pueda pasar a México, ¿no? Creo que es del 1 al 5. Entonces, tenemos toda esa información disponible para ustedes, amigos. Si están buscando carro nuevo, ya sea para el uso personal o para la compra y venta de vehículos, tenemos una gran selección para ustedes este fin de semana. ¿Qué les parece si empezamos a ver poquito los vehículos? Ya que está haciendo un calorón y puede que se me caliente el teléfono, y pues para qué los esperamos más. Y ahí les voy dando información en lo que vamos viendo los vehículos. Quiero empezar por esta Ranger, amigos. La neta que está de lujo, está al catazo, no le pide nada, y es la transmisión manual. ¿Qué huele? ¿Cómo andamos? Vientos, vientos. ¿Cómo está la Ranger? Bien, buena.
La verdad que sí está bien bonita por dentro y por fuera. ¿Cuántas millas dices? 105 mil millas, amigos. Apenas lleva la vida por delante. Transmisión manual, amigos. Miren nomás las llantas. Nuevecitas las llantas también. Larga vida por delante. Ya hasta aquí la están calando. A la pura hora vinieron a calarla, nada más para que ustedes pudieran escuchar el motor. Transmisión manual para el jale, para la chamba. Trae su tapadera acá para que le quepa toda la herramienta. Tenemos a nuestra amiga checándola. La Ranger Edge es la Edge. Llantas, a mí se me hace que son nuevas, pero le voy a decir que seminuevas. Rines originales de la Ranger. Está todo lo que da. Puede que traiga ahí un Flowmaster o algo así. Se escucha bien lo que es el exhaust. Está limpiecita, amigos, está limpiecita esta Ranger. Si quieren mirar más información de este vehículo, pueden visitarnos en la página web al www.otaiautoauctions.com. Vas a poder encontrar toda la información, año, millas, número de identificación del vehículo. That's right, guys. If you'd like to know more information about this Ford Ranger that I have here in the screen, then I would like to invite you to pay us a visit at www.otaiautoauctions, auctions with an S at the end, .com. You'll be able to find more information about this vehicle, the year, the miles, the VIN number. That way, if you want to go ahead and do your homework, check the DMV vehicle history report, you can go ahead and do so. Here I have a Chevy Colorado. Chevy Colorado, we have a good variety, good inventory for work trucks for this weekend. Like I was saying, we have a couple Ford Rangers. I have this Chevy Colorado right here with the original Chevy wheels. This is an automatic transmission, transmisión automática en esta Chevy Colorado, que miren aquí en pantalla. Si quieren más información de este vehículo, el número de inventario es el número 111, número 111 en la lista del inventario. Aquí en www.otaiautoauctions, auctions con S al último.com. Y si te quieres registrar de una vez para participar en lo que es la subasta del día de mañana, lo puedes hacer ahí mismo en línea. Solamente que tendrías que venir y finalizar tu registro aquí en persona el día de hoy al 8968 Siempre Viva Road, aquí en San Diego, California. Tienes hasta las 2 de la tarde para finalizar tu registro y de esa forma estar listo con tu número de apostador en la plataforma Live Auction World. Y a las 9 de la mañana, mañana, sabadito aquí en San Diego, estaremos subastando más de 200 vehículos. Santi Arroyo, puedes venir a hacer tu inspección en persona. Así es, la subasta es completamente en línea. Sábado es completamente en línea, pero puedes venir a hacer la inspección jueves y viernes, 9 de la mañana a 2 de la tarde. No me tocó ver Silverado todavía. Apenas estoy dando aquí la vuelta a la yarda. Sí, miré una Toyota Tundra 8 cilindros. Por allá de qué lado. ¿Qué les pareció esta Jeep? La Patriota. Registro de marzo 2020. Llantas seminuevas, rines originales de la Jeep. ¿Qué tal esa Tiguan? La 2.0 Turbo. 2.0 Turbo Tiguan right here in the screen with the original Volkswagen wheels. They look like new tires. We have the Tummo tires. Let's take a look at the interior. Take a look-see. La Tundra parece, ahorita te la enseño un poquito más, te enseño el número de inventario para que lo puedas verificar en la página de web, pero parece como una 2004 2007. Saludos desde Cabo San Lucas para Ariel. Aquí tenemos a nuestro amigo Rey David Castro Escamilla. ¿Qué le parece la Tiguan Turbo
2.0. Vamos a ver el motorcito. Let's take a look at the engine bay right here. We got the TSI engine, turbo engine 2.0, with what it looks like a new battery. Hey, you're already beating me to it, Anthony. You're beating me to it. I had a little surprise for you guys. Well, I have a couple of surprises, but I'm going to go ahead and take your advice. And I'm going to go ahead and show the trailers. Así es, amigos. Aquí tenemos de todo. Tenemos de todo en Otay Auto Auction. We have a little bit of everything. We have jet skis. We have motorbikes. We got choppers. We got vehicles. We got trucks. We got trailers. We got RVs. It all depends on the day of the week. Brand new inventory every single Saturday. Every single Wednesday, we have the new updated inventory on the website. You can go ahead and check us out. Every single Wednesday, check out the inventory and then make your way down here. It comes Thursday, Friday, 9 a.m. to 2 p.m. Do your inspection. ¿Qué les parece la trailita, amigos? ¿Qué les parece la trailita? Si quieren irse de camping, si tienen un espacio extra en su terreno, quieren agregar un cuarto, la quieren rentar, la quieren renovar. I don't have the starting bid, Carlos Segura in the house. We don't have a starting bid for this pop-up. ¿Qué les parece aquí la cocineta? This is one of them. We have another one available. Let me make my way. It's the Z2 by Keystone. Z2 de Keystone. La marca de la trailer. Keystone. Z2. Sus llantas se miran nuevas. It looks like new tires. I mean, they got a good tread at least. I don't know about how new. Así es, amigos. Aquí tenemos la trailer. ¿Qué les parece? Este, hoy en día, aquí en California, es muy buen negocio. Tenemos una crisis de casa. Crisis de housing crisis. And this may very well be a very good option. If you're looking to maybe, if you have a little bit of extra space in your property, if you're looking to rent. Or, you know, nowadays it's becoming more of a trend going out camping, you know, enjoying the outdoors. Got the cabinets up here, little kitchen, la cocineta with the magic chef right here. Some bunk beds going on. That's right. We have a little bit of everything here at Otay Auto Auctions. It's a matter of staying up to date with the inventory every single Wednesday. Check us out. www.otayautoauctions, auctions with an S at the end, .com. Once you've looked at the inventory, then you can make your way down here at 8968 Siempre Viva Road here in San Diego, California, and do your inspection. Check out the vehicles, check out the RVs. Once you've already looked at the inventory, you have a good idea of what you're interested in, and that way you can go straight into the inventory number. Like as you can see right here, every single one of these vehicles have an inventory number, and that's how you'll find it on the website.
everything will match. This smart vehicle right here, it's number 97 on the inventory list. If you go ahead and check us out on the website, you will find this vehicle on number 97 on the inventory list. Everything is ready for you guys to just go ahead and take a look at the information. You can also look at the terms and conditions at the website, and that way you don't have you know exactly how we do things here at Otay Auto Auctions. Así es, amigos. Los invitamos cada miércoles a que nos visiten en la página web para que miren el inventario. Y de esa forma ya saben, ya tienen una muy buena idea de lo que están interesados para cuando vengan el jueves o el viernes para hacer su depósito en efectivo. Ya vengan a lo que están interesados y hagan sus inspecciones. Miren nomás joyita de vehículo que tenemos aquí en pantalla. Wow, wow, wow. This is one of the surprises I had for you guys here at Otay Auto Auction, number 103 on the inventory list. Ahí voy para allá, Jesús. Mira, de acá está, de aquí este lado, ¿ok? Ya voy para allá por la tundra. Ya voy para allá por la tundra. Está atrásito de esa Ranger. Pero primero les quería enseñar este Volkswagen, el escarabajo, Volkswagen Beetle. Hermoso vehículo alemán. Aquí le estaban echando carrilla al compa. Le estaban diciendo a un amigo que estaba aquí verificando, inspeccionando el vehículo. Le dice aquí el amigo del staff de Otay Auto Auctions. Le dice, hey, nomás ten cuidado porque se le calienta el radiador, ocupas echarle agua. Y pues los que conocen de los Volkswagen pues saben que estos modelos pues ya vienen enfriados por aire, ¿no? Y esa fue la cura. Pero mira nomás, joyita de vehículo. Chulada, Chuy. Chulada, Chuy. Clean, clean engine bay on this Volkswagen. If you'd like to get more information on this vehicle, go ahead and pay us a visit at www.otayautoauctions, auctions with an S at the end, .com. You'll be finding the year of the vehicle, miles, VIN number. And this vehicle will be auctioning off tomorrow. Este vehículo se vende el día de mañana, amigos. Chulada de vehículo. Amigos, yo soy amante de los Volkswagens. Gracias a mi jefe, a mi padre, el Doro. Y este me gustó mucho, amigos. A ver cómo se va el día de mañana, a ver en cuánto se va el vehículo. No, amigos, la subasta solamente en línea. The auction is only online through Live Auction World. Solamente a través de la plataforma Live Auction World tenemos la subasta disponible. Tenemos aquí otra Ranger, número 81. Pero vamos por la tundra porque ya nuestro amigo Jesús ha estado esperando por la tundra, 8 cilindros. Mira nomás. Esta es la 4.7, la 4.7 E-Force. I-Force 4.7 liter V8. Looks like a brand new battery. Parece que trae la batería nueva. La tundra. Rines originales de la Toyota. Llantas con buena vida por delante. Son las Grabber. Grabber General. This is the SR5, la SR5, amigos. R de Jesús, te invito a que nos visites en la página web www.otayautoauctions.com. Ahí vas a encontrar el año del vehículo. Lo vas a encontrar como el número 78, número 78 en la lista del inventario. También vas a encontrar las millas. A ver si te las puedo dar las millas.
ocupa brinquito, amigo. No te puedo dar las millas, pero va a estar disponible ahí en la... Va a estar disponible en la página web, en el inventario. Esta Toyota Tundra ocupa brinco, ocupa brinquito. All wheel drive, así es, amigos. All wheel drive SR5, esta es de las buenas. Si no tienes la TRD, la SR5 es la que quieres. Y esta es la all wheel drive, así es. Saludos para nuestro amigo Chuy Samay, Jesús Samay, aquí presente en los comentarios. Gracias, de hecho te acepté la invitación de amistad, Chuy, ahí en la página de Facebook. Gracias por la confianza. Si me quieren agregar en la página de Facebook, amigos, también me pueden encontrar como Jesús Alan. También me pueden encontrar en YouTube como Sirius Al. ¿Qué les parece esta Mercedes-Benz C230? Tenemos de todo aquí en Ota Auto Auction, vehículos de lujo, vehículos más económicos. ¿Qué les parece esta Ford Escape? Ford Escape, 6 cilindros, 24 válvulas. Número 75 en la lista del inventario. Aquí trae una llanta Hankook. Interior de piel. Aquí tengo muy buena comentario. Aquí nuestro amigo Wilfrido González, muy buen comentario. Dice que él quiere apostar, pero no tiene experiencia de apostador, no tiene la experiencia. Amigo, te invito a que te registres a lo que es Live Auction World sin compromiso. Sin compromiso. Mira cómo pasan las cosas, mira cómo funcionan las apuestas aquí en Otay Auto Auction sin compromiso alguno. Te registras, vas a poder ver cómo funciona a través de la plataforma Live Auction World. Vas a poder ver toda la información en tu pantalla, tu botoncito de apostar. Vas a poder ver toda la información en la pantalla cuando te registres a través de Live Auction World. Es muy fácil, regístrate sin dar tu depósito y vas a poder ver toda la acción de parte de lo que es la plataforma Live Auction World. Y de esa forma te puedes agarrar a experiencia, puedes agarrar callo sin necesariamente apostar, porque estás viendo cómo pasa todo, ¿no? Y ya cuando estés listo para apostar, te invito a que vengas aquí en persona el jueves o el viernes 9 de la mañana a 2 de la tarde para que finalices tu registro, des tu depósito de $500 si piensas apostarle solamente a un vehículo, que es lo que te recomendaríamos si estás empezando. Empieza con un vehículo, hazle toda su tarea, verificas el número de identificación del vehículo con el DM, del DMV, Carfax y demás, haces toda tu tarea. Y de esa forma estás más seguro de la compra y no te estás arriesgando tanto. Sigue siendo un riesgo, ¿no? Porque es una subasta y esto es lo que son las cosas, ¿no? Pero si ya vienes con esa mentalidad de que, pues, son vehículos usados y que, pues, vas a tener que a lo mejor hacerle un poquito de trabajo al vehículo, pues ya te estás ahorrando mucho dolor de cabeza, ¿no? Porque ya vas con esa mentalidad y sabes que sí es negocio, porque ha estado abierto... Otay Auto Auction ha estado aquí con nosotros por más de 10 años, entonces este negocio da, amigos. Aquí tenemos gente que ha estado regresando semana tras semana por más de 6, 7, 8 años, que son aquí clientes fieles de Otay Auto Auction, y no es por nada. Ellos tienen una razón por la cual siguen regresando, y es porque funciona, amigos. Aquí en Otay Auto Auction hacen muchas cosas bien, y pues no queda más que decirles que vengan acá con nosotros y que lo vivan la experiencia, ya sea que vengan a hacer aquí la inspección en persona, el 8968 Siempre Viva Road, o que miren todo el show a través de Live Auction World, en la plataforma en la cual se lleva a cabo la subasta, y se pueden dar cuenta exactamente cómo funciona todo, sin compromiso, sin como dicen, strings attached, no strings attached. That's right, guys. Like I was telling here, my Spanish-speaking audience, I was letting them know, if you've never participated at an auction before, you don't have the experience as far as how to place bids and stuff like that, you can go ahead and register completely
free of charge here at Live Auction World. I have a link to the description. I have a link to register on the website www.altaiautoauctions.com. Once you've registered, you'll be able to participate. And not only no strings attached, you can just go ahead and see how everything works at Live Auction World. And no strings attached, like I'm saying, you don't need to participate, you don't need to bid. Just so you know exactly how things work here at Altai Auto Auctions. And once you've made yourself comfortable, once you've seen a couple of auctions and you say, you know what, I'm ready to participate, then you can go ahead and show up here in person at 8968 Siempre Viva Road, give up your cash deposit. $500 if you're thinking about purchasing a single vehicle. And if it is your first time, then that's what we would recommend. You know, just purchase one vehicle and do all of your homework or do all of your due diligence. Check out the all of the information that we have available for you here at the website, whether it be, you know, the miles, the year of the car, the vehicle ID number, the VIN number. That'll be the tools that we're giving you here from Altai Auto Auctions so you can be successful. I would advise you to take advantage of those extra tools that we give you here and put them to use, right? And don't participate unless you already know exactly how things work. We have all the terms and conditions available here on the website. And that's right. Así es, amigos. ¿Qué les pareció? Espero se hayan convencido con lo que tenemos aquí el día de hoy para ustedes, para el día de mañana, la subasta de... El sabadito a las 9 de la mañana aquí en Altai Auto Auctions. Tenemos varias Rangers. Tenemos un bochito. Tenemos la Toyota Tundra. Tenemos las RVs. Y no es todo. That's not all, guys. We have a great variety of vehicles for tomorrow. But let me tell you something. I have one more surprise for you guys. But this will not be till next week. Okay? Esta sorpresa que tengo para ustedes, amigos, no es hasta la siguiente semana. Déjenme... Les enseño este vehículo que muy bien buscados. Jorge Ruiz, la subasta es completamente en línea la subasta, no puedes participar en persona. Sí puedes venir a hacer inspecciones lo que es el día jueves y viernes aquí al 8968 Siempre Viva Road a las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Hacer tu inspección aquí en persona. Pero el día de la subasta del sábado a las 9 de la mañana va a ser completamente en línea a través de la plataforma Live Auction World. ¿Dónde está nuestro amigo Ezequiel? ¿Dónde está nuestro amigo Ezequiel? Aquí le tenemos una joyita para la siguiente semana. Amigos, váyanse preparando. Miren nomás la chulada de vehículo. Miren nomás. Que no le digan, que no le cuenten. Ahí nomás, amigos, para que vayan y cuenten. Tenemos de todo. Tenemos de todo. We have a little bit of everything here at Altai Auto Auctions. Here we have this Wrangler Sport 4.0 liter. American Engineers. ¿Quién dice yo? Este vehículo sale en subasta la siguiente semana. This vehicle will be auctioned off next week. It's not for tomorrow, guys. It's not for tomorrow. It won't be coming out till next week. Next week, get ready. Start getting ready. I have here some of the information on the vehicle. Miren nomás acá, este sí va a salir mañana. 4x4, 5.7 litros Jeep Grand Cherokee. 5.7 liter 4x4 Jeep Grand Cherokee Limited Edition will be auctioned off tomorrow. Así es, amigos. ¿Qué les parece? Well, I hope you guys made up your mind. I hope either with the trailers, either with the Rangers, you know, we have a little bit of everything with the BMWs here, the X5, the Mercedes. I hope you guys made up your mind. We're ready here at Altai Auto Auction. We're ready here for tomorrow's auction day. Team Better Lifestyle Digital Marketing is ready. Team Altai Auto Auctions is ready. Are you ready?
Así es, amigos, nosotros estamos listos aquí en Otay Auto Auctions junto con el equipo de Better Lifestyle Digital Marketing. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros, presentes en los comentarios, con los saludos, con los emojis, con las compartidas. Así es, amigos, realmente hacen la diferencia aquí con nosotros, con las compartidas, con sus amigos, familiares, especialmente en los grupos de Facebook. Hacen que esta información llegue a más oídos. Gente que esté buscando nuevas oportunidades, nuevas formas de hacer negocio, un nuevo vehículo para el uso personal, puede que le estés apoyando con la compartida. Así que no queda más que decirles que gracias aquí de parte, gracias totales de parte del equipo de Better Lifestyle Digital Marketing en conjunto con Otay Auto Auction, trayéndole estas grandes oportunidades semana tras semana, más de 200 vehículos disponibles para cada uno de ustedes que estén buscando una nueva oportunidad. Y amigos, siempre se la rifan con las compartidas, entonces les agradecemos, son la mejor parte de aquí de Otay Auto Auction, ustedes que participan, ustedes que compran, ustedes que comparten, muchas gracias por todo el apoyo, hacen que todo esto sea más ameno, más con más ánimo todo esto, ¿no? Y así es, amigos, muchas gracias. Thank you guys very much for being here with us today. Thank you for always sharing. Thank you for your comments. Thank you for the emojis. You know, we really appreciate all of the support that you guys give us through, like I said, comments, emojis, shares, and letting this information go to more people that may need this information, right? Using the power of the internet. And thank you from the bottom of our hearts here at Otay Auto Auctions, together with Better Lifestyle Digital Marketing, bringing you more than 200 vehicles here every single weekend. Every single Saturday comes 9 a.m. we have more than 200 vehicles available for you that are looking for a new opportunity, a new way of doing business, maybe a brand new vehicle for, you know, for the personal use. Here you'll be able to find it here at Otay Auto Auction. We have a great variety of inventory. It's a matter of staying up to date every single Wednesday on the website www.otayautoauctions.com. You'll be able to find the updated inventory every single Wednesday, and that way when you make your way down here Thursday or Friday 9 a.m. to 2 p.m. to do your inspection, you already have a good idea of what you're gonna come check out, you know. And like I was saying earlier, everything is with the number of inventory on the website. If you see inventory number 97, then you'll be able to match it with this smart vehicle right here behind the screen, number 97 on the screen. Everything is in order for you guys to just do a quick check, right? Así es, amigos, todo está en orden en la página web. Así que si quieren saber más información de los vehículos, chéquenos en el www.otayautoauctions, auctions con esa, el último .com. Todavía tienen tiempo para venir aquí en persona. Si no se habían decidido, espero se hayan decidido venir aquí en persona hoy de a las 2 de la tarde, 8968 Siempre Viva Road, aquí en San Diego, California. Y así es, amigos, hagan sus inspecciones, verifiquen los vehículos y participen el día de mañana a las 9 de la mañana completamente en línea a través de Live Auction World con nuestro subastador estrella, Oscar Vélez. Amigos, y nada más que decirles, eso es todo por hoy. That's right, guys, that's all, folks. Thank you for being here with us. Your host with the most, Jesús Martínez. Look me up on YouTube, Sirius Al. I have a couple of videos here as far as the auctions go and stuff like that. So if you want to look me up on YouTube, you'll be finding me as Sirius Al. If you want to look me up on Facebook, I'll be there as Jesús Alan. And thank you guys one more time. Thank you, thank you, thank you. And we'll be seeing you tomorrow. That's right.